¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG. En el capítulo anterior llegamos hasta donde está la estrella, pero hay un tipo tirando bombas. Así que si nos acercamos a donde está él, nos va a empujar. No nos va a dejar pelear. Creo que no nos quita vida si hace eso, no nos quita vida. Así que lo que queremos hacer es caminar directamente hacia atrás de él y sorprenderlo. Y aquí empezó la tercera pelea. ¡Oh! ¡Buen día! El nombre es Nelo, Punchinelo. ¿Punchinelo? Nunca escuché esto de ti. Ellos dicen que soy una cabeza caliente, pero yo les mostraré. Ustedes me harán famoso. ¡Hasta luego! Así que empezar a pelear contra Punchinelo, el cual tiene forma de bomba. La cara parece una sonrisa aparte y lo de arriba son los ojos. Y la verdad es bastante raro. Me produce un poquito de pesadillas. Vamos a hacer un poquito con super salto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Uy! 18. Eso fue bastante bueno. Queremos por lo menos hacer 30 alguna vez. Ahora va a tirar bombas pequeñas, las cuales van a explotar contra nosotros. ¡Au! ¡Ajá! ¡Cero! Se llaman microbombas. Vamos a usar Gino Boost en Mario. Vamos a intentar hacer el especial también. Perfecto. Ataque y defensa arriba. Mientras Mario usa el super salto en Punchinelo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. ¡Ah! 18 de nuevo. Ahora que le hicimos un de daño, nada mal, nada mal. Ahora subamos un poco el nivel. Y nos tira bombas normales, de hecho. Ahora, bueno, vamos. Vamos a atacar Punchinelo. No ataquemos las bombas, ya que uno se puede proteger contra ellas si es bastante rápido. Yo me tengo confianza, así que por eso que lo hago. ¿Ven? Vamos a usar Gino Boost ahora en Malo. Vamos a hacer que Gino sea soporte. Muy bien, ataque y defensa arriba. Y otro super salto en Punchinelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡11! ¡11! Enojado. Ok, lo vencimos de nuevo. ¡Oh! ¡Muy bien! Es hora de machacar. It's Clover Time. Una referencia a la cosa en los cuatro fantásticos. It's Clover Time. Así que estas bombas van a quitar un poquito más, pero si uno se defiende bien, aún así van a hacer cero de daño. Usemos Gino Boost en Gino. Aunque creo que ya no va a importar mucho, ya que le queda poca vida. Yo creo que un super salto más y será todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 nomás. Para pa pam pam pararán. Ahora vamos a poner a atacarlos con todos. ¡Oh! Bueno, no importa. Veamos cuánto quita Gino ahora. 158 con un ataque normal. ¡Wow! ¡Ah! Debo estar soñando. Estoy arruinado. No quería hacer esto, pero ahora no tengo ninguna opción. Ah, creo que está mintiendo. Aléjate, pachoncito. No voy a gastar esto en ti. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Intenta tu mejor tiro, dice Gino. Y Mario dice, suficiente. Tengo mi orgullo. Ahora están acabados. ¿Eh? ¿Pero qué rayos? ¿Por qué no está funcionando? ¡Boom! ¡Ay, muere aplastado! ¡Por una bomba gigante! ¡Mario! Si esta cosa explota, seremos historia. ¡Oh, esto es un problema grande! ¡Sacamos corriendo ahora! Ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Va a estallar! ¡No! Y no pasó nada. ¿Qué diablo fue eso? Bueno, ganamos la batalla. Espero que no hayamos perdido la guerra. ¿Dónde se encuentra Dine, la estrella? Ahí está la estrella. ¿Cómo? Hazlo, Mario. Supongo que mi respuesta ha sido recién contestada.
Vamos, Mario, vamos. Mejor, vamos, Mario, dale. Y con eso ya tenemos 3 estrellas de las 7. Nada mal. ¡Vamos! ¡Sigamos así! Ok, avanzamos por acá y... encontramos a la Ardina. ¡Ah, oh, esto no... se mueve! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme a empujar este auto! Muy bien. Subamos a los niños. ¿Quieres leer las precauciones? No realmente. Básicamente podremos acelerar con un botón y tenemos que frenar en las vueltas. Vamos a mostrarlo mientras avanza. Este va a ser un minijuego súper divertido. La verdad, me divierte, pero no me gusta hacerlo muchas veces. Con el B saltamos y al obtener una de estas cosas con el X la usamos. Con el A frenamos para las curvas. Hay que pasar lento por las curvas para no redescarrilarnos. Aparentemente me cuesta el español. Así que tenemos que tener cuidado para que no pase eso. Justamente lo que acaba de pasar. No sé que se puede ganar si uno logra un buen tiempo. Se me olvidó realmente. Creo que hay un premio, pero creo que el premio se logra después. Aunque no estoy seguro. Oh, se me pasa esto acá. Por favor. Ah, bien. Oh, mala idea. Creo que este es el final. No. Vamos por acá. Cuidado con estas curvas. Y 49 segundos me morí en esa parte. Ahora viene una parte de 2D. Hay monedas, así que quieren intentar agarrarla. Es más o menos un poquito difícil, pero... oh, wow. Oh, bueno. Supongo que no soy bueno para esto. Tan, 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 tan. Oh, Dios, me he ido por arriba. Oh, me fui por abajo. Soy un idiota. Oh, ¿en serio? ¿Fallé todas las cosas? Bueno, no importa. Ahora volvemos a la sección en 2D. ¿Por qué hicieron esto? No sé, no tengo idea. Oh, wow, me descarrilé de nuevo. Si uno mueve la flecha puede doblar. En caso de que haya doble camino, como en este caso. ¡Frenemos! ¡Ah! ¡Meta sea! ¿Cómo me descarrilo tanto? ¿Cómo tan malo para esto? Frenar, frenar, saltar, frenar. Oh, wow, ni siquiera me salí. Y aún así sonó. Vamos a tomar un pequeño atajo por acá. Ajá. Algo bueno que haga. Pero la verdad, lo estaba haciendo pésimo hasta ahora. Vamos a frenar por acá. No tengo ningún honguito, ahora sí. Pero mejor guardarlo. Creo que aquí se acabó esto. ¿O no? No. Y como tonto me fui lentito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo estoy haciendo horrible! Ahora sí. Lo siento. Ahora llega la última parte, que también es una parte 2D. Esta parte es más de velocidad que nada. Hay que agarrar todo lo que se pueda. Es una parte para ganar tiempo. Y después de un tiempo nos tocará esto. Caída libre. Ah, me gusta dónde están esos niños. Estoy seguro que ellos quieren volver rápido a casa. Cálmate, mujer. Le pedí a Mario que nos ayudara, así que él los traerá de vuelta cuando esté bien y todo listo. Ahora, solo que tengo esta rara sensación de que en cualquier momento van a caer hacia nosotros. Y nosotros lo tomamos literal y caemos encima de su casa. Aún tienen que usar la puerta como toda la gente, ma. Simplemente cálmate. Y caemos por el techo. Estamos en casa. Oh, sí, cayeron encima de nosotros. Oh, mis pobres bebés, ¿están bien? Pequeña Mai, ¿estás herida?
Nah, estamos bien, mamá. ¿No fue divertido, Mike? Tuvimos mucha diversión. Mamá, papá, dice Mike. Oh, ah, que lo han noqueado, po. Pobre bebé, estás a salvo. Dina, ¿no te lo he dicho suficiente? ¿Nunca ir a las minas por simplemente tú? Es suficiente, mamá. Simplemente estate feliz de que volvieron. Hay que aún no le hemos agradecido a Mario. Ah, estoy tan arrepentida, avergonzada. Mario, por favor, no podemos agradecerte suficiente por lo que has hecho. ¿Qué es eso? Mario está como... hizo un pequeño hoyo en el techo. Ah, ¿el techo? ¿Tú dices? Nah, eso no me va a importar, ¿verdad, papá? Ah, no será nada. Simplemente déjame las reparaciones a mí. Dame un hoyo y yo sabré cómo repararlo. Muchas gracias de nuevo por rescatar a nuestros bebés. Encontramos a Dina, Mike y la estrella. ¿Pero dónde está la princesa Peach? Así que aún no sabemos dónde está la princesa Peach. Ahora si salimos para acá. ¡Vuelve, señora abeja! ¿No quieres jugar con Booster? ¿No quieres venir a donde Booster y jugar? Sí, no corras, solo queremos correr, jugar. Tomaremos mucho cuidado de ti. Sí, lo que ellos dicen. ¿Está bien, señor mariposa? Y mira la mariposa, en realidad no es una mariposa. Beetle es escarabajo. Yo estaba haciendo como si fuera butterfly, pero no. Beetle es como escarabajo. No toques ese escarabajo, es un regalo para Booster. Es verdad, simplemente pásalo lindo y discretamente. Sí, lo que ellos dijeron. O si no, no seremos tus amigos. Booster, realmente le gustan los escarabajos. Así que no puedes atraparla para ti. Es verdad, está atrapado tratando... entreteniendo a la princesa. Manteniendo a la princesa que cayó del cielo entretenida. Así que estamos atrapando escarabajos para él. Así que, pásalo, es verdad. Por favor. ¡Oh no! ¡Se está escapando! ¡Rápido! ¡Atrápala! ¡Atrápala! Así que ahí se van. No tiene mucho útil. Ahora hay un par de cosas nuevas. Primero esta niña. Primero está en mi tienda. ¿Quieres comprar una piedra brillante? Por supuesto. Si me traes fuego artificial, yo te doy la piedra brillante. Así que necesitamos comprar fuego artificial antes de cambiar la piedra brillante. Ah, estoy tan hambrienta que me gustaría tener una galleta. Así que hay dos cosas que podemos hacer en el juego, pero que no pudimos hacer antes. Aún no podemos hacerlas, pero por lo menos están ahí. Así que en el próximo episodio de Super Mario RPG vamos a estar avanzando con la historia, viendo quién es la princesa que cayó del cielo, que hablan los secuaces de Booster, sea quien sea. Nos veremos en aquella ocasión. Adiós.